La recolección es una de las fases más importantes y responsables del proceso de elaboración de pepinos encurtidos. Comienza una mañana temprana de verano, cuando los primeros rayos de sol empiezan a tocar los extensos campos verdes. En esta época del año, los campos cobran vida cuando los recolectores y agricultores se dirigen a los parterres de pepinos para seleccionar los pepinos más deliciosos para encurtir. Los pepinos para encurtir deben tener las proporciones perfectas de tamaño, forma y madurez. No demasiado grandes para garantizar una penetración uniforme del adobo, ni demasiado pequeños para conservar el crujiente y la textura. Como la recolección se hace a mano, cada pepino puede seleccionarse con cuidado. Aunque este método requiere mucho trabajo, garantiza que el resultado final sea de la máxima calidad. Una vez recolectados, los pepinos se embalan cuidadosamente en cajas para protegerlos de posibles daños en su camino a la fábrica. La frescura y el perfecto estado de la cosecha se evidencian en las etiquetas de cada envase. Este es el comienzo del largo viaje de los pepinos desde el campo hasta la mesa del cliente, donde serán apreciados por su maravilloso sabor y aroma. La siguiente etapa importante es la entrega del producto en la fábrica. Los pepinos se transportan en vehículos especialmente equipados, en los que se mantiene la temperatura ideal, preservando así la frescura y las propiedades saludables del producto. Prometemos seguir compartiendo con usted contenidos interesantes y de calidad. Si tiene sugerencias para temas de vídeos o preguntas que le gustaría debatir, por favor, compártalas en los comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activar las notificaciones para no perderte nuestros nuevos vídeos. Cuando estas frutas verdes llegan a la fábrica, comienza un nuevo capítulo en sus vidas. Se preparan para la siguiente fase de la metamorfosis, que incluye el encurtido y el procesado, y convertirlos en un manjar popular. La segunda parte del viaje de los pepinos comienza cuando están listos para el encurtido, después de haber sido debidamente seleccionados y enviados a la fábrica. La cuidadosa selección y limpieza que precede a este procedimiento es clave para la excelente calidad del producto final. En la fábrica, los pepinos se someten a una selección de última generación. Los estrictos requisitos de tamaño, forma y color son cumplidos por especialistas que seleccionan solo los mejores frutos mediante clasificación óptica y control de calidad manual. Se trata de un paso muy importante, ya que incluso un pequeño daño puede estropear el sabor y la calidad de los pepinos. Tras la selección, los pepinos se envían a lavar. Con cepillos suaves y agua corriente, se limpian completamente de suciedad y otros contaminantes en lavadoras especializadas. Este procedimiento garantiza la eliminación de gérmenes y otros microorganismos, así como de contaminantes evidentes, lo que es muy importante para la conservación del producto. El siguiente paso es el escaldado, o tratamiento de los pepinos con agua caliente o vapor. Este procedimiento mejora la textura de los pepinos, ayuda a conservar su vibrante color verde y prepara la fruta para que el adobo penetre más fácilmente. El escaldado es un procedimiento rápido que debe hacerse con cuidado para que los pepinos no queden demasiado blandos o demasiado cocidos. Una vez preparados y enfriados, los pepinos pasan directamente al escabeche. Ahora están listos para absorber todos los sabores y aromas que los convertirán en una auténtica delicia gourmet. Ahora los pepinos están listos para la parte más importante de su transformación, el encurtido. Este arte centenario combina ahora procesos tradicionales y modernos para lograr la armonía perfecta de sabor y textura. Preparar el escabeche es el primer punto para la magia. El líquido principal del escabeche consiste en agua, vinagre, sal y azúcar. Pero las especias y los aromatizantes, ajo, eneldo, hojas de grosella negra, rábano picante y otros muchos ingredientes, proporcionan una auténtica variedad de sabores. Las recetas de escabeche pueden ir de lo tradicional a lo insólito. Rellenar pepinos con adobo es una técnica delicada y hábil. Tras esterilizar los tarros, se llenan de pepinos y se distribuyen uniformemente las especias entre ellos. A continuación, se rellenan con adobo caliente hirviendo.
El vertido caliente no solo mejora la absorción de los aromas en los pepinos, sino que también esteriliza el producto, lo que es muy importante para su conservación. Los siguientes procedimientos importantes son el sellado y la desinfección de los tarros. Las tapas deben ser lo suficientemente herméticas como para impedir la entrada de aire, pero permitir el paso de los gases liberados durante la fermentación. Para garantizar un almacenamiento a largo plazo sin deterioro, los tarros, una vez laminados, se esterilizan en autoclaves o calderas especiales. En las últimas fases del encurtido, se produce la verdadera magia, la fermentación y la maduración. Durante este periodo, los pepinos se mantienen en condiciones propicias para la fermentación natural, lo que mejora su sabor y textura. Dependiendo de la composición del adobo y del grado de maduración deseado, el procedimiento puede durar de unos días a unas semanas. Tras el encurtido y la maduración, los pepinos se someten a un estricto control de calidad antes de ser envasados para su entrega al cliente. Esta etapa es muy importante, ya que garantiza que el producto acabado sea sabroso y seguro para la salud. La inspección visual de los tarros en busca de grietas y otros problemas que puedan provocar su deterioro es el primer paso del control de calidad. También se comprueba la estanqueidad del cierre de la tapa. Para asegurarse de que el producto cumple todos los requisitos de calidad y seguridad, los especialistas de laboratorio examinan muestras de encurtidos para comprobar que cumplen las normas microbiológicas y el equilibrio de acidez y salinidad del encurtido. Una vez superadas con éxito todas las pruebas, comienza el procedimiento de envasado. Los modernos métodos de envasado no solo proporcionan al producto una excelente protección frente a las influencias externas, sino que también permiten presentarlo al consumidor de forma atractiva. Los tarros de encurtidos pueden etiquetarse con toda la información sobre el producto: composición, fecha de caducidad, condiciones de almacenamiento, y pueden transportarse en grupos, colocados en cajas de cartón o envases de plástico. La siguiente etapa importante es la logística y la distribución, que garantizan que los pepinos lleguen a las estanterías de las tiendas y a los hogares de los clientes en perfectas condiciones. Gracias a un sistema logístico eficaz, los productos se entregan del punto A al punto B de la forma más rápida y eficiente posible, respetando todos los requisitos de almacenamiento para evitar que se estropeen. La comercialización y venta de pepinos no difiere de la de cualquier otro producto básico, ya que es crucial para su éxito. Crear una marca, un envase y unos materiales de marketing visualmente atractivos puede ayudar a atraer clientes y aumentar la demanda. Los pepinos tienen seguidores en todo el mundo gracias a la agresividad de sus ventas y a la utilización de diversos métodos de distribución. La innovación y la sostenibilidad son factores importantes en el proceso de producción del pepino, desde la recolección hasta la entrega del producto acabado a los clientes. En esta sección, analizamos cómo los esfuerzos ecológicos y la tecnología moderna mejoran la calidad del producto, reducen el impacto medioambiental y aumentan la eficiencia de la producción. El uso de técnicas avanzadas de cultivo de pepinos, como la hidroponía y el suelo protegido, que permiten cosechar durante todo el año al tiempo que reducen la necesidad de agua y pesticidas, es el primer paso hacia la innovación agrícola. La ingeniería genética y la mejora genética se han utilizado para desarrollar variedades de pepino con mejor sabor y resistencia a las enfermedades. Las operaciones de selección, pelado y encurtido se mejoran con tecnología propia. La automatización y robotización de los equipos aumentan la productividad y reducen la probabilidad de contaminación del producto. Se garantiza un alto grado de control de calidad y trazabilidad de los productos, desde el campo hasta la mesa, mediante el uso de tecnologías avanzadas de gestión de la producción y trazabilidad. Todo el proceso de producción del pepino es respetuoso con el medio ambiente. El reciclaje de residuos y el uso de fertilizantes orgánicos en el cultivo contribuyen a mantener la salud del suelo y a minimizar el impacto medioambiental.
En la fase de envasado, se favorecen los materiales reciclables o biodegradables para minimizar los residuos. A medida que los encurtidos llegan a las mesas de los consumidores, la demanda de este producto crece debido a la combinación de prácticas nutricionales familiares y avanzadas. Muchas naciones han incluido históricamente los encurtidos en sus tradiciones culinarias y las modas culinarias modernas los están recuperando. Los encurtidos se consumen tradicionalmente como aperitivo o como componente clave de platos más complejos. En muchos países del mundo se utilizan en ensaladas, como ingrediente de platos de carne y pescado, e incluso como base de aliños y salsas. Su textura crujiente y su sabor agridulce las convierten en un complemento ideal para añadir variedad a la dieta. Los usos habituales de los pepinos se amplían gracias a formas creativas de utilizarlos. Gracias al creciente interés por la alimentación sana y la innovación culinaria, los pepinos se están convirtiendo en un elemento básico en atrevidas combinaciones culinarias como batidos y postres. Los pepinos son un ejemplo de producto fermentado popular entre los defensores de la salud por sus propiedades probióticas. El aspecto y el envasado de los pepinos también están cambiando para satisfacer las necesidades y gustos de los consumidores actuales. Porciones pequeñas para un consumo fácil, envases ecológicos y un diseño visualmente atractivo subrayan las ventajas y características distintivas del producto. La promoción de los encurtidos entre los consumidores depende principalmente de los esfuerzos de marketing y comunicación. El futuro de la producción y el consumo de encurtidos pasa por modelos e inventos intrigantes que nunca dejarán de sorprender y deleitar a la gente. Los pepinos siguen siendo un producto popular que combina tradición e innovación, ya que los consumidores se centran cada vez más en la sostenibilidad, el medio ambiente y la nutrición. Y como siempre, según la tradición, algunos datos interesantes sobre los pepinillos. Los pepinos son uno de los alimentos más húmedos, ya que contienen alrededor de un 95% de agua, que ayuda a hidratar el cuerpo y a mantenernos hidratados. A pesar de su alto contenido en agua, los pepinos son ricos en importantes vitaminas y minerales, como las vitaminas K y C, así como magnesio, potasio y manganeso. El encurtido es un método popular de conservación de los pepinos, que permite disfrutar de su sabor fuera de temporada. Según las especias y los ingredientes elegidos, los encurtidos pueden ser dulces, salados o picantes. El pepino sigue siendo un producto bajo en calorías, por lo que es ideal para quienes cuidan su figura. Esta hortaliza es especialmente apreciada por su alto contenido en sodio, lo que la convierte en una gran elección para personas activas y deportistas, así como para cualquier persona que necesite un aporte extra de este importante mineral. Incluir encurtidos en la dieta aporta importantes beneficios para quienes buscan un estilo de vida saludable, debido a su valor nutricional y a sus ventajas para mantener la hidratación y el equilibrio electrolítico. Comparta sus historias, recetas y no olvide mencionar lo que más le gusta de los encurtidos. Creemos un delicioso debate. Gracias por su compromiso y apoyo. Compartamos, socialicemos y disfrutemos juntos de deliciosa comida. Suscríbete y sigue con nosotros.